todo esto es culpa mía. ¿Cómo estás, amor? Poca precisión. Pensaba que la luna era hermosa. Todo esto es culpa mía. ¿Cómo estás, amor? Quiero estar con vos. Buenas noches. Buenas noches. Ahí andamos, medio enfermo todavía, pero supongo que recuperándonos. Creo que va por ahí la cosa. Creo que va por ahí. Estuve en reposo todo el fin, amigo. Junadísimo. ¿Y vos qué tal? ¿Qué onda? Vi tu stream. No sé cuándo fue, pero vi uno. Que estás dando consejos a Julio y a Cachaseibru. Duró un mazo de agua, eso vi. Buenas noches, Abso, ¿qué tal? ¿Todo bien? Llegaste justito para RPA. Qué loco. Justo para RPA. Increíble. Mal. Se puso solo igual, no lo puse yo. Se puso solo y... por loco, porque empezó el riff y saludá. No puedo imitar la voz y rot. Bueno, ya fue. Veo que el Kaka está jugando Planet Crafter clásico. Está terraformando un planeta, seguro. ¿Viste el duelo final Keishimaru? Creo que no. ¿Qué, lo terminaste? No, yo vi una parte que le estabas dando consejos a Julio sobre un mazo de agua. Y a Cachaseiro. Ese stream, Guillo. Sí. Me encanta ese riff. Un clásico ascendente de cambios de Night. Nunca falla. Hacer un stream rápido hoy. Me doy un poco la garganta. Un poquito bastante. La fecha del Boca me dejó reventado. Pero no se podía afrontar esa fecha. Era la fecha final del Boca. Era la fecha final del Boca.
Sí, a Julio y a Cachaceiro le dice, de este consejo son un mazo de agua. Eso me acuerdo. Eso me acuerdo. A ver si dejé las cosas bien puestas, hijo. Voy a poner efectito así. Por lo menos eso. Sí, a esos dos. Apareció el Cachaceirus. Cachaceiro. Apareció el amigo. A buen stream cayó. Chabones, le gusta el Tag Force. Capaz que le gusta el Bakugan también. No sé. ¿En qué estaba yo? Ah, tenía que seguir ganando. Estuve jugando offline un poquito. No os voy a mentir. No sé si Martu vaya a seguir los consejos también. Y Martu, algunas cosas sí, otras no. Mira, este le gané dos. Y a este ni idea. A este no le gané nada todavía. Vamos a jugar a este a ver qué tal. Martu está también jodida. No sé si va a venir. Estamos todos enfermos casi. Estaba Julio y... ¿Y quién más? Julio y Diego están enfermos, pero los demás sí. Saturno Guerrero, mirá. ¡Hala! Sí, nos pegó a todos. Hay una epidemia acá. No es la del COVID. Es otra epidemia. ¿Cuántas hace que no juega esto? ¿No hay defense? No. No, no hay defense. Sí, y está complicado. Hizo 4 grados, 2 grados, algo así. Estuvo complicado. Chaos hizo 2 grados y tocamos al aire libre, viste, y como que nos jodió un toque bastante. Un toque bastante, bicho. Puta acá, rico. Puta acá. Cae acá. Una bella voladora. Ah, le da vida, mirá vos. Y pone otra encima. What? O sea, si ataco otras. No, no puedo atacarlo. No puedo atacarlo, amigo. Le da vida a todo. No se puede. Ya está, no ataco mantas. O sea que ya terminaste el 1. Por segunda vez. Vas al 2 directamente ahora. ¿Y cuál es la diferencia del 1 y del 2? ¿Más cartas? Parece que son los mismos gráficos. Son los mismos, los mismos. Ya, un casi. Par de personajes nuevos. Cuando tiene esta shit. Por un poquito. Por un poquito. Apenita, por 50 puntos, mira. Nice. Y ahí nos quedamos, ¿no? Ahí nos quedamos. Ya no hay tantos días como aquí. Mal, son un montón de días acá, ¿no? ¿Cuántos días son en el 2? Supongo que menos. Si no, son demasiado. Es interminable, no se pasa más. ¿Y ese por qué tiene 0-0? What? ¿Cuánto sacó? Está roto esto. No entendí por qué no sacó tantos puntos, pero... Mismos gráficos.
pues no hay un límite. Solo pasa el tiempo cada que sales y entras. Ah, interesante. Ah, pues estás en el santuario de la Shield, ¿no? Por eso. Voy a eliminar ese santuario. Ajá. ¿Y eso? Ah. Otra más de esa. Otra vez. Ah, jugar con esta gente es otra cosa. Es otra cosa jugar con esta gente. Son las ligas mayores. No puedo hacer mucho. Me encanta esa gardita, ¿eh? Porque sí. ¿Qué hacía esta cartita? No puedo servir. Por el momento. Sacando monstruos a lo loco, ¿no? Menos mal que no me puedo atacar. Van a sacar el escudo. ¿Qué es? Capturista de cartas. Igual si se las vuelo, hacer lo mismo ni nada. Me podría defender con móviles, ¿no? Por lo menos. Algo salgo. Algo salgo. La manito. Yo debo tener 1.000.000 de esas cartas. No hay mano atrás. Viva. Pumba. De nuevo. No de nuevo. A ver si ataca.
Y es algo. ¿Se acuerdan de esta? A ver. Tú. Vengando a este angelito. ¿Qué le va a pegar? Sí, por favor, salvame la vida. ¡Qué piola! Se lo mató, no sabía esa. ¿Qué es esta? Vete a saber tú. De nuevo. No de nuevo hoy. ¿Y eso? Otra vez no. Uy, espanta ese bicho. Ouch. Ah, sí, la hice bien. Voy descubriendo cosas nuevas, sí. Sí. Faltarían buenos monstruos para acá, porque este me hace pelota. Me hace pelota eso. Sí, ¿no? Se pone difícil la cosa. Bueno, 300, bueno, 300, 300, ¿no? Claramente la suerte no me está ayudando. Cuatro monstruos. Una nave puede servir. Otra nave. Otra oso pardo para traer la nave después. Un poco de defensa no cabe, ¿eh? ¿A quién? ¿Con el malvavisco? No, con el otro. Perra, puta madre. La tiene con eso. Ahora sí.
1500, no, no. No sirve. No sirve. Monstruos. Ah, por eso no perdía daño. Por eso no perdía vida ahí. Es inmortal, no lo dais, como sabía. Ahora me están tocando monstruos. Yo tengo monstruos. Ya perdí igual. Cagué. La hice bien igual. Sería monstruo más polenta, me parece. Algo de 2800, no sé. Viste que el Mobius y esa tienen 2400 nomás. Este tenía 2400 también. ¿Quién sabe? A ver qué monstruos hay con más. ¿Cuándo tiene la bestia anfibia? No, la anfibia tiene 2400. Porque el rey tiene 2500. No me salió. No me ha salido. 2450. No sé si me sirve esta, hasta algo me parece. Mucho tornado, mucho umi. ¿Dónde estás tú? Hazme ya el tronquito. Puso loco el vato. Me dice 50. ¿Te convendrá tener un monstruo más?
tuve solo mala suerte en ese. Me hubiera tocado el dragón, hubiera sido otra cosa, ¿no? Quizás debería probar otra vez. Capaz solo fue mala suerte. Quizás probaré de vuelta, a ver. Probemos de vuelta. A este le... Ahí. Saturno. A ver si la cosa sale mejor. No quiero poner Umi porque va a poner su campo y me la va a romper. Llega igual, putito. De pedo no llega. Induyendo el campo se acaba porque no tiene otra manera de protegerse. Puede ser, ¿eh? 1900. El momento. Claro. Bueno, me queda otra que sacrificar entonces. Otra manera de protegerse. El clásico, el campito, el santuario del cielo, el que le gusta. Oh, bien. Llegó Mardu. Te quedas teniendo pantalón, me parece. Vale, esa tiene efecto. Oh no, no la había visto. Es el hombre efectos. Okay.
Tiene efecto para todo. Marto está igual. ¿No? Este es inmortal. Ese es inmortal. ¿Qué haga? Oh, un montón de... 5600 tiene un montón. No entiendo cómo gana... puntos de esta carta. Ah, la diferencia entre todos. Ah, por eso tanto. Rápida esta partida, ¿verdad? No sabría cómo ganarle a este tipo. Vamos con otra, ¿ver? Vamos con Ray. No nos llama ni hablar. Aparte tiene maladisco, ¿no? Sí, es verdad. Thank you.
El carmés de fuego. ¿Qué tenemos de fuego de tierra? Hace fuego. ¿Qué monstruo es parecido al del otro? Tierra, me quedo pensando. No, Marto, demasiadas cartas. África, sí, a ver, Kazumi. No me presiento, me alcanza. Si quieres algún consejo, me manda un mensaje al WhatsApp. Ah, Martu, Axel ya pasó el Yu-Gi-Oh. Se lo pasó todo.
¿Y eso? ¿Qué hace eso? Supongo que si ataco me voy a tener monstruos de efecto. Como siempre, todos tienen monstruos de efecto. ¿Viste? Todos tienen monstruos de efecto. Sí, igual no... No sé qué hacer. Tiene bastante buena defensa. Parejito, ¿no? Tiene efecto ahora. Sí. Sí, bueno. Aún dabas vuelta. ¿A qué te refieres? ¿A qué se refiere? Dos pérdidas. Defensa absoluta de conjuros. Creo en azul de la cualquiera. Creo que por acá hay unos rojitos. Hola. Oh, no.
nada. Como que hay más gente. No hay nadie. Mira. Belleza de acero. ¿Qué clase de es eso? Gente nueva. Deben ser máquinas, ¿no? Dinosaurio. Fiel. Se defiende. Una fusión débil, por lo que veo. Ahí solo salen en la noche cuando ya le ganaste a los malos. Que son fantasmas. Literal, son fantasmas, ¿no? Sí, es verdad, hay fusiones que no son muy fuertes. Gana todo. Dragones de 5000 está bueno, igual. En todo modo, defense. ¿Tiene efecto esto? No, no. Uno sale fusionando 5 dragones, maldita sea.
Oh. What? ¿Y ese dónde salió? ¿Dónde salió ese? Se le mata por un poquito, mirá. 50 puntos. Todo de dragones. Sos dragoncita. Sos dragoncita, no están los dragones. No están los dragones, ¿no? A los rojos sí les gano. Los amarillos ya no tanto. Me gusta dibujarlos. Y sí, Marto sí. Marto dibuja. Ha subido algunos dibujos a Instagram, ¿no? Bueno, a este sí le pude ganar. Ojo, con Sunny voy a jugar. Voy a jugar con Sunny. Tú es doble profesora. Tiene doble título, digo. Oh, mierda, gustaban las mágicas. Está bien, dijo. No, tenía anti. What? No entendí muy bien, pero bueno, no importa. No tengo que agarrar trampas. Ah, para levantar el hilo.
Sí, subí a Instagram copias de algunos dibujos. Ajá. Shibaku Show. ¿Qué? Bueno, uno del Boku no Hero. Allá. Eso. ¿Tenés Instagram, Axel? Qué raro. Bueno, yo no tenía Instagram hasta el año pasado tampoco. Puso una carta por cambajo. ¿Para qué sirve eso? Ah, me cagaste. Estamos todos iguales. 1800. Nice. Buen monstruo. ¿Tiene efecto también? Carta es destruida, menos que what fuck. Lo remueve. Muchas cartas, muchas trampitas, ¿no? Mucha trampita. Es el mismísimo señor Trampitas. Es un señor Trampitas. Nadie ataca. Uf. Te pidieron uno de fuego, ¿no? Habría como que tener más de un mazo, ¿no? Para... O podés vencer a todos los del juego con solamente un mazo. ¿Se puede hacer eso? ¿Qué?
Okay. Puedes cambiar de mazo antes de jugar con Riot, si no entras con el que tienes el perro. Se van a comer. Oh shit, una por una. Y 2500. Wow, 2500, tío. Aguanta el escudito, a vos te gusta el escudito, ¿no, Marto? Te gusta ese escudito. Cierto que le da vida, me olvidé eso. Me olvidé de eso, me olvidé de eso, me olvidé de eso. Tiene buena defensa, ahí sí es un escudo, ¿no? Y paso todo hasta el final. Si elijo pasar todo así, me elijo el escudo ahí nomás. Con la ira divina. Ira divina. Ah, la que acabo de descartar. Vale, no importa. Capaz funciona, mira. Le quedan 16 turnos. Salvo que en 3500 pueda hacer esto, mira. Oh, 1750. Funciona. Espadas. Ah, es la mascarita. Podría
Oh. Era de esperarse, ¿no? No. Carta por carta. Todo preparado. Oh, rayos. $3,200, wow. Mucho. No saco con nada esa. Obtuvo, sorry. Yo creo que tengo más carta que él, puedo aguantar hasta el final. Cuñado. Ya está, jugadísimo. Jugadísimo. Y listo, ¿no? Estuvo peleado igual. Estuvo peleado con el rojo ese, ¿eh? Muerto está. No, no lo descarté, lo usé. Uno. Salta trampas. Le gané una. Este, mirá, ese Fati. 1-0. Yo me acuerdo. Caminito escondido. Ese no, no creo. ¿Qué hay en la playa? Otro rojo. Ah, Sunny. De vuelta. Pero es otro Sunny. Ah, no, no es Sunny, es Rey. No sé quién es Rey. Un profesor. Gobernante de máquinas. El gobernante de las máquinas. Ah, se le jugó y me hizo mierda esa. Bien, o sea que nos puede ir mal también. Ok. ¿Cuánto tiene? 1600. Debe tener alguna trampa o algo.
Ah, no. Bueno. Ok. Apagado, no. Trampitas por todos lados. Otro Mr. Trampitas. Creo que se la banca, man. Está absorbiendo daño hasta ahora. Su monstruo más fuerte es 2700. Creo que hasta ahora no tuvo suerte. Sí, mejor. ¿Qué tendrá ahí abajo? ¿Efecto? Sí, no tiene efecto. Es una calabaza mala. Trajo otro robotito, pero no sirvió mucho. Voy a atacarlo nomás, invocaba al Diego. ¡Atacalo! ¿Es un tomate? ¿No era una calabaza? Pensé que era una calabaza, man. Puede ser que sea un tomate igual. Bueno, ese sí es fuerte. Sobreviví un turno más. Sí, creo que todo está bajo control esta hora, ¿no? Ah, bien. Vaya, he perdido. Acá hay otro más, mirá. Soy Jan. Ojo a la Jan. No sé qué más tienes, Jan. Cielo e infierno. Sí, parece que no. Sí, ¿no? La táctica es no dejarlo invocar. A veces las tácticas ataque, a veces defensa. Okay.
¿Y eso? Bueno, ok. Oh, pura pinta. Ajá. Ah, bien. Sí, no va. Ok, todo gratis. Demonio, dijo. La hizo re bien, ¿viste? La hizo re bien. En el segundo turno. No tengo mucha forma de responder a esto, así que no sé. Será la manta. No, no puedo atacar. No tengo con qué atacar. Seguro. Ouch. Bueno. Adiós, era. Era un buen monstruo, igual. ¿Cómo no hizo nada? ¿Se habrá quedado en bola? Todas las trampas y efectos que tenga. Tendrás que hacer esta trampita. Espero que nos saque de vuelta ese bicho. A ver qué efecto de acá. Mientras esta carta permanezca. Ah, no puede ser destruida. Mador. Ya sé qué hacer igual. Ya sé qué hacer. Adiós, pandemonio. Así. Destruir al monstruo. Cartita de campo. Dijo.
Le gusta esa carta, parece. Ah, igual no se puede defender. Ya está. A su casa, dice Marta. Estuvo buena esta arma. Sé que lo único peligroso que tenía era esa fusión recontra fuerte. Parecía que te iba a destruir, ¿no? Parecía, todo parecía que sí. Este perdí, mirá, agarra espacio temporal. Este tampoco juega. Hasta ahora con los rojos vengo bien, solo con los rojos. ¿Qué poderes? Solo con los rojos, con los amarillos nada más en peludo. Insectos. El Álvaro juega con insectos. Por eso tiene el pelo verde, ¿no? Porque juega con insectos. Pasa que juega defensivo este. Más fuerte de 3500. Está fuerte entonces. Está fuerte entonces. Un señor bichito. La verdad es que tiene un bicho que sube de nivel por cada turno que pasa, algo así. Re defensiva la baraja. Oh, puro. ¿Cuánto? Quizás debería acumular monstruos, ¿no? Acumulo monstruos y después le vuelo todo y ya está.
¿Cómo se despierta en un ataque? Poniendo bestias fuertes. Destruyendo el cocón nos saca el 3500. Siempre pone una defensa más. No sé si conviene romper la carta, mirá que... Quizás debería jugarle defensivo. Voy a romper una más, a ver qué pasa. ¿No es? O sea, cada vez que destruye algo saca monstruos más fuertes. No, parece que no ataca, pero hasta cierto punto. Si no saca el poderoso, no ataca. Thank you.
Bueno, en algún momento lo va a sacar, ¿no? Va a ser una partida lenta. Menos mal que no tiene esa carta que te hace daño por cada vez que descartas una. Va a intentar sacar esa carta. No, yo voy a tratar de no atacar y que se le acabe el mazo. Mira, si tiene 14 cartas, yo tengo 21. Y es la de ganarle por literal por descarte. Por descarte, por falta de cartas. Parece que de verdad está esperando esa carta, ¿no? Porque no jugó nada hasta ahora. Nada de nada jugó. Dejar sin carta, literal. Thank you.
Sacamos 9 cartas. Creo que sí, ¿no? Quiero ver si usa esa carta, pero no la usó todavía. Capaz tiene tanta mala suerte que justo está abajo del mazo la carta que está buscando. Justo el último de todos. Una carta de no agresión. No pasa más nada. O sea que la única manera que saque esa de 3500 es que yo le mate una carta. Una victoria aburrida, pero bueno, una victoria en sí, ¿no? Destruí un Cocona en principio, ¿no? Creo que no, el segundo no lo destruí todavía. Le quedan tres cartas, ¿no va? Tres cartitas. Bueno, hizo una, ¿no? Armó. Usó una, por lo menos. ¡Ay! Justo me tocó un migre. Mala suerte. Otra vez. Una sola. No creo que me ganen un turno, así que... Se quedó sin carta. Chata. Listo. La victoria más aburrida del mundo. Se acabó. Amenaza creciente. Guerra espacio-temporal. Ese perdí con unos. No sé quién es este. Pero le perdí una vez. No tengo idea. Sufría y aburría. ¡Toma, Michael! Casi que ni me acuerdo. Si había que defender, si había que atacar. Con Nathan. Casi ese.
Esa carta suena a trampa. Trampita suena esa carta. Qué raro. No puso nada, Nata. Sí, es verdad, no hace mucho lejos. Fue hace mucho tiempo. Ahí puso un monstruo. No sé qué tendrá ahí. Nada. Está jugado. Ya perdió. Tercer turno ya perdió tres cuartos de vida. Capaz que les juega hace mucho tiempo, ¿verdad? Ahí sacó algo. Sí. Ah, la hizo bien, la hizo bien. Pará. Igual se cagó el mismo. Se dejó sin defensa. Ni a preguntar. No sé qué iba a hacer Nathan, pero bueno. Así que yo perdí con Nata en algún momento, mirá vos. Ni me acuerdo cuando perdí. Igual si tiene... Tengo que ganarle una más para que quede siempre una victoria arriba. Hay que ganarle una vez más. Las enseñanzas de Axel Sensei. Hiciste una foto de Axel para colgar así. Así la cuelgo en el baño, viste. Oh, Axel Sensei. Gracias por las enseñanzas, Axel Sensei. Un ataque entonces. Ah, ahora empezamos bien. Vas a poner agua, eso me beneficia. Bueno, eso no, que eso no es agua. ¿Todo eso en el primer turno? 1800, no tengo una bestia de 1850. Estoy en agua, ¿no? O sea que me gustea esto. Sí, me gustea, ya está. Me ayudaste, Nata. ¿Qué carajo? Ah, no se destruye. Ah, te va a hacerle daño tres veces. Ah, no sabías. Está bueno eso, ¿no? Necesitamos la carta de... Necesitamos la imagen de Axel. Que alguien consiga la carta de Axel. La carta, la imagen. Así la hacemos jugar. Bien, me cagó una carta. 2300.
Yes. Pum. Le quito un contador más, ¿no? Vamos. Está buena esa carta, ¿eh? Gracias, Nathan. No, Nathan, ¿qué haces? Estación espacial, chaval. El chino empieza si él tenía una nave espacial, que es como el espacio, ¿no? ¿Por qué puso una carta de agua? No entendí eso. ¿Qué hiciste eso, Nathan? ¿Por qué hiciste eso, Nata? Mira. Ahí. Hace rato no ponía eso en el chat. Rato, no ponía eso en el chat. Bien, le ganamos. Le ganamos a casi todos los rojos. Este debe ser ya. Este debe ser más fuerte ya. ¿Qué cartas conviene comprar, che? ¿Qué cartas me conviene? ¿Sigo comprando cartas de agua? Uno. Ya ni sé qué comprar. Mis conocimientos de Yu-Gi-Oh! Llegan hasta acá. Esa cartita con la F en el efecto continuo. Cartas de efecto continuo. ¿Dónde están las cartas de efecto continuo? Están en Sientan. Sobre 18. Sobre 18 este.
¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sí, el 18 es. Bichitos. A ver qué bichitos sale. Especial. ¿Y qué hace? Devuelve dos cartas mágicas o de trampa en el campo a la mano de su propietario. Este salió como... mira este. Si le das vuelta, destruye un mob. Puedes funcionar este. Puede funcionar. Siento come hombres. Sí, eso es lo que usó el Dieguito de atrás. No, basta. Es Julio, ¿cómo andas, Julio? ¿Todo bien? Un poco tarde la notificación, ¿no? ¿Todo bien? Necesito hacerme amigo de alguien que no haga cagadas. Hacerme amigo de alguien que no haga cagadas. ¿Quién no hace cagadas?
Esa es para Martu, ¿no? Se hizo de noche, nunca llegué a la noche. Qué piola, nunca llegué a la noche. Chocolate para la Marta, ¿no? Chocolate para la Marta. Ese es para mí, bocadillo de jamón. Durian. ¿Qué es un durian? Es una palta. Diego es alérgico al chocolate. Tenemos que regalarle a Diego en el cumpleaños entonces. Un cofler. Bocadillo del destino. ¿Qué onda con el bocadillo del destino? Leer acá. Corazón. Otra persona, hermano. Verduras. Solo verduras para poner la bastión, mira, solo verduras. Dice que le gustan las verduras. Es Maxi.
Es Max, le gustan las verduras. Tendré que guardar, rico. Ahora. Bueno, la dejo acá, amigo, porque me está... La garganta me está quemando. Nos vemos la próxima.